Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación. Los saludo una vez más, su servidor Jaime del canal Crítica Abu Hoy estamos a 30 de diciembre del año 2021 y tenemos, por supuesto, muy, muy relevante información. Jueves de Justicia. Se ha dado a conocer en estos instantes la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Un personaje sumamente... Polémico, un individuo que manejó una red de mujeres, una red de trata, allá en la Ciudad de México y que sabíamos que en cualquier momento iba a caer. Hoy por fin tenemos las imágenes, tenemos los videos, los momentos de su detención. Justicia ha llegado, vámonos con los detalles. Los invitamos a que leen pulgar arriba y los invitamos a que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos a arrancar de esta manera, vamos a ponernos en contexto, vamos a irnos por orden cronológico con todo lo que ha ocurrido este año. El 9 de marzo del año 2021 se da a conocer, se gira una orden de aprehensión en contra de Cotemo Gutiérrez, acusado de trata de personas. Bueno, esto en la Ciudad de México. Luego sale el partido político, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, a decir, bueno, nosotros no vamos a proteger a este individuo, cruzó la raya, fue un líder de nosotros allá en la Ciudad de México, pero bueno, aquí nosotros no vamos a meter las manos al fuego. No le conviene al PRI. Y tomaron esta decisión. Posteriormente, lo que ocurre, el 13 de marzo del año 2021, catea la Fiscalía de la Ciudad de México tres domicilios de este rufián. Evidentemente, con la intención de encontrar pruebas que, por supuesto, fortalezcan. Los delitos por los cuales se le estaban investigando a este personaje. Hasta ese momento nada había ocurrido. Ya el 13 de marzo del año 2021 todo se congeló. Pero qué pasó? Que antes de finalizar ya el año se da a conocer esto: Fiscalía de la Ciudad de México detiene a ex líder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, esto es oficial, ahí tienen ustedes el comunicado que da a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México tras orden de cateo solicitada y obtenida por el Ministerio Público y Coordinación de Investigación de Delitos de Género, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues dan a conocer la detención, ahí lo tienen ustedes en pantalla, ahí está la imagen de este personaje, Cotemo N. Y ahí lo tienen. Por fin cayó el líder del PRI en la Ciudad de México, Cotemo Gutiérrez. Liderazgo con experiencia, decía este rufián. Fíjense. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí podemos ver la primera imagen del momento de su detención. Y vamos a ver este video.

Con cuidado, con cuidado. Bueno, ahí están las imágenes. Directamente trasladado al reclusorio Oriente. Ya esto es oficial, es una noticia que el pueblo de México estuvo esperando a lo largo de este año. Hay quienes decían, o oh, este personaje ya se salió con la suya, no le van a hacer absolutamente nada mexicanos. Es oficial, por fin cayó este individuo, información de último minuto. Vámonos con más temas, vámonos con más información y vamos a platicar en torno a Rosario Robles Berlanga. Fíjense nada más. Rosario Robles será trasladada del penal de Santa Marta Catitla, donde permanece desde agosto del año 2019, al Reclusorio Sur para estar presente en la audiencia programada para las 15 horas de este 30 de diciembre, o sea, día jueves. Porque esto es importante. Porque Rosario Robles se puede salir con la suya. Puede obtener la libertad. Rosario Robles podría quedar libre. Va por nuevo amparo contra prisión preventiva y todo esto se va a definir en las próximas horas en esta audiencia que se va a celebrar, ya ustedes vieron los detalles, 15 horas del día 30 de diciembre. Ahí lo tienen. Entonces, le da la oportunidad a un juez, este juez audiencia para, re, para revisar prisión preventiva contra Rosario Robles entonces después de que el juez federal de amparo Augusto Mejía Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva contra la ex titular de desarrollo social Rosario Robles estará presente mañana en la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que será encabezada por el juez de control Ganter Alejandro Villar Ceballos en el centro de justicia federal del Reclusorio Sur en la ciudad de México. Fíjense nada más. Solo es cuestión de horas para que se defina este caso. ¿Será que queda libre Rosario Robles Berlanga? ¿Será que finalmente Rosario Robles va a permanecer en Santa Marta de Alcatitla? Que como había señalado posteriormente en esta nota, ha estado permaneciendo desde agosto del año 2019. Mucho ojo con estos temas, son importantes. Ya Rosario Robles lleva bastante tiempo ya tras las rejas, no ha sido nada fácil para ella. Evidentemente ella con esa estrategia que tiene en mano, el nuevo amparo, le ha permitido llegar a esta audiencia, 30 de diciembre del año 2021. Ojo, en estas próximas horas veremos qué va a suceder. Y bueno, más temas, en más información. Periodista Ricardo Ravelo agradece protección ofrecida por Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del día de ayer, 29 de diciembre del año 2021, saliera a, a bueno, lanzar este mensaje de protección hacia el periodista. Luego de las polémicas declaraciones de Enrique Alfaro, yo no sé si muchos de ustedes eh, vieron las imágenes, vieron el video de Enrique Alfaro, como en conferencia de prensa, le preguntaron a Enrique Alfaro qué opina él sobre eh, bueno los, las declaraciones que había dado a conocer eh, Ricardo Ravelo, este periodista que ven en pantalla. Luego de que se difundiera que desde Estados Unidos un testigo diera a conocer que el gobierno de Jalisco y el propio gobernador tenían nexos con las organizaciones. Acusaciones duras, fuertes, evidentemente, pero no las hizo el periodista, las hizo un testigo en Estados Unidos y esto es importante destacarlo. Lo único que hizo el periodista fue pues darle voz a esas declaraciones que se celebraron en una audiencia allá en Estados Unidos. Así que el presidente de México tomó cartas en el asunto, dice vamos a proteger al periodista, y ojo con este dato, esto es muy importante dárselos a conocer a cada uno de ustedes, porque hay quienes dirán: Pues Ricardo Ravelo es alguien cercano al presidente de México, probablemente es alguien que, que normalmente habla bien del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, Ricardo Ravelo podemos decir que es alguien por momentos neutral y que por momentos también lanzaba críticas desmedidas contra el presidente de México. Hay que decir las cosas como son. Entonces Ricardo Ravelo dice: Bueno, ya dejamos esas diferencias y le agradezco al presidente de México la decisión que tomó. Agradezco el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador expresado esta mañana, también a mis colegas y amigos por su solidaridad en estos momentos difíciles. Estaré atento al llamado de las autoridades para decidir lo conducente en mi caso. Y bueno, ahí, arroba al presidente de México declaraciones polémicas. Y fíjense nada más, en estas últimas horas, Enrique Alvaro había dicho que él ya tenía denuncias por daño moral contra este periodista que ustedes ven ahí en pantalla. Se pusieron a hacer su chamba, morenistas, allá en Jalisco, y ¿saben qué encontraron de estas supuestas denuncias por daño moral? No encontraron absolutamente nada. O sea que lo que dijo Enrique Alvaro fue una mentira total. ¿Y por qué lo hizo Enrique Alfaro? En una forma de advertencia. Por eso tuvo que salir este periodista a decir, bueno, presidente de México, mi vida corre peligro. Sabemos que no necesariamente Enrique Alfaro tiene muy buena fama. Hay quienes señalan allá en Jalisco y reitero. Lo digo de esta forma porque son comentarios que han dado a conocer mucho a ustedes en, los, en la caja de comentarios, valga la redundancia, y en redes sociales, de que Enrique Alfaro ha sido señalado allá en Jalisco y su cercanía con la organización de las cuatro letras. Entonces, no hay que ser confiados. Y eso fue precisamente lo que hizo este periodista. El presidente de México toma esta decisión, le agradece. Y bueno, todo esto ha ocurrido en las últimas horas. Veremos qué tendrá que decir al respecto Enrique Alfaro. Pues mexicanos, esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Por favor, compartan, difunden este video para que más mexicanos estén enterados de esta excelente noticia, jueves de justicia. Que pasen un excelente día, un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes.